Bien, ya sabemos por nuestras dos exposiciones anteriores que somos energía, que la energía es nuestra principal barrera defensiva, es energía en última instancia, es electrones, está compuesta por electrones, que somos un plasma electrónico activado que tenemos la manera de erigir nuestras primeras barreras defensivas incrementando nuestro nivel de electrones ahora vamos a ver cómo esos electrones se van almacenando de tal manera que nosotros podemos tener reservas energéticas a nivel celular en cada una de las células de todos nuestros distintos órganos y sistemas Podemos tener energía acumulada, disponible a través de moléculas que tienen enlaces de alta energía y que esa energía es producida a nivel de una organela que es la mitocondria. Dijimos igualmente que la mitocondria. Es supremamente sensible porque el ADN mitocondrial no tiene literalmente protección contra los procesos oxidativos. Y ahora sabemos también que es muy importante: la mitocondria genera señalización hacia el núcleo, hacia el ADN nuclear, hacia el ARN, digamos que está generando, está interviniendo también activamente en la calidad de los procesos metabólicos, de producción de proteínas, de activación genética a nivel celular. Bueno, teniendo todo ese cuadro, ya tenemos una propuesta. Si vemos los niños, pues realmente tienen una reserva energética muchísimo más alta, digamos que tienen menos entropía, menos desorden, son un estado de ordenamiento superior desde este punto de vista energético. Pero si todos podemos ser como niños, si aprendemos de los niños, aprendemos de su carácter, de su temperamento, de sus emociones, de su fluidez, aprendemos para revitalizarnos, eso es perfectamente posible. Es decir, que a pesar de que nos vamos a morir realmente, nos morimos prematuramente si nosotros no gestionamos adecuadamente la energía. Bien, la gestión energética y los electrones. Todo esto va a comenzar por la activación del metabolismo mitocondrial. Nosotros tenemos producción de energía de buena calidad y de mala calidad. Digamos que es posible que, la, que hagamos digamos, una comparación. Eh, con el combustible, la energía es nuestro combustible, pero podemos tener un combustible de excelente calidad y un combustible de baja calidad porque está, digamos, produciendo un efecto invernadero al interior, porque está produciendo combustiones incompletas, digamos, porque está generando smog, humo, contaminación a nivel interior. Bueno, esto es literalmente cierto. Así que cuando nosotros escogemos un combustible adecuado, podemos tener una energía de muy buena calidad que no genera desechos, es decir, que no genera oxidación, estados oxidativos e inflamatorios a nivel celular. Tengamos en cuenta que la causa mayor de la enfermedad es la inflamación. Un virus, pues digamos que genera eh, su patogenicidad o su capacidad de alterarnos simplemente porque produce, eh, porque produce inflamación, pero que en instancia la inflamación es un proceso oxidativo y los procesos oxidativos son pérdida de electrones entonces si nosotros regresamos a la raíz si nosotros garantizamos que la batería celular esté adecuadamente cargados a y garantizamos la electronegatividad normal de la célula y garantizamos una membrana sana de buena calidad porque hay una buena diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula. Si nosotros empezamos a ver esto no solo como un proceso químico de interacción molecular, sino también como un proceso energético, a lo mejor podamos diseñar mecanismos para que en medio de esta gran pandemia no nos quedemos sin hermes esperando a ver cuándo nos encierran y cuándo nos sacan, que está bien, eso desde el punto de vista epidemiológico es correcto, pero proponemos ser proactivos, es decir, hacer un viaje hacia la autogestión de la salud, que en última instancia es autogestión energética, para que elevemos nuestro potencial defensivo. Bien, nuestra primera propuesta, que es muy sencilla, es la dieta. Y dentro de la dieta sabemos que una dieta ácida, una dieta eh, con un exceso de carbohidratos refinados y un exceso de proteínas de origen animal nos va a acidificar, nos va a oxidar va a despolarizar nuestras membranas celulares, va a ser más frágil esa primera barrera defensiva de la célula, va a alterar nuestro metabolismo mitocondrial, va a generar un metabolismo anaerobio acidificante, nos va a ser mucho menos eficientes en la acumulación de ATP, que es la molécula eh, que constituye el depósito de, de energía a través de enlaces de alta energía, enlaces fosfato. Así que miren que esto es muy simple, es muy sencillo. Y si nosotros en vez de acidificar, alcalinizamos el metabolismo y si consumimos alimentos de buena calidad y sabemos que un alimento no es simplemente una masa de materia, muerta que un alimento tiene propiedades diferentes, que una caloría no es igual a la otra caloría, hay calorías que generan una energía de buena calidad y hay calorías que van a generar un trastorno metabólico, un exceso de producción de insulina, depósitos de grasa a nivel de las arterias, una despolarización de la célula y sobre todo un daño y una destrucción de la mitocondria. Yo realmente pienso cuando vemos la invasión viral eh, en una me hago una pregunta y es ¿y ¿cómo es el estado de nuestras mitocondrias? Eh, ¿Cuál es la densidad de esas organelas que a veces son hasta miles por cada célula según la estirpe celular? ¿Cuál es el estado de, de, de la mitocondria? Es, son, ¿Son mitocondrias de buena calidad? ¿Cuál es el número y la densidad de esas mitocondrias? Yo estoy convencido de una cosa, que cuando una célula es atacada por un virus, por una bacteria, por un proceso tóxico, inflamatorio, frecuentemente ya la célula, digamos, que venía en una minusvalía energética, ya la célula estaba despolarizada o la célula tenía una baja densidad de, mitocond de mitocondrias era como batería estaba descargada y esa batería celular descargada es mucho más frágil frente a los eventos del entorno así que una primera propuesta muy sencilla alcalinizar la dieta mejorar la calidad de nuestra alimentación y esto simplemente es una propuesta global en primer lugar las grasas saturadas son supremamente tóxicas, van a inducir procesos oxidativos y procesos metabólicos que van a alterar en primera instancia las membranas celulares y, si en segundo lugar, van a alterar el ADN mitocondrial, van a crear una destrucción y una disminución del número de mitocondrias y, obviamente, van a bajar nuestro potencial energético, que es nuestra primera barrera defensiva. En segundo lugar, el azúcar refinado y los carbohidratos refinados son enormemente tóxicos. Los carbohidratos refinados en primer lugar tienen una acción sobre la liberación de insulina y ese exceso de insulina esos picos de insulina van a generar una resistencia a la insulina y el aumento de la insulina por resistencia a la insulina hace en primer lugar que la célula se muera de hambre porque si se resiste a la insulina no van a poder entrar ni la glucosa ni el magnesio ni el potasio a nivel intracelular y en segundo lugar porque esos niveles altos de insulina van a generar unos depósitos del exceso de carbohidratos como grasas y, y esas grasas van a alterar nuestra microcirculación, en fin, que ya se aumenta todo este tipo de proceso. Así que eh, propondríamos grasas saturadas, ¿sí? primero, no las grasas de buena calidad como vamos a ver y en segundo lugar la eliminación de los carbohidratos refinados, pero cuando ya tenemos un estado oxidativo previo, es conveniente de hacer una, una dieta relativamente hipocalórica, es decir, de disminuir hasta donde sea posible las harinas y los carbohidratos refinados y eh, consumir harinas, digamos, almidones no refinados procedentes de fuentes vegetales de buena calidad, esto es importante, y si tenemos los granos, granos como fuente de carbohidratos, que, que estos granos eh, sean por lo menos orgánicos, que sean eh, granos enteros, ¿no? que además de, de las calorías nos van a aportar eh, vitaminas y minerales que también son esenciales a una correcta nutrición. Y por último, pues ya sabemos todo lo que se ha publicado alrededor de las carnes rojas, hay un gran debate, pero mm, admitamos que son cancerígenas y son en principio inductoras de procesos cancerígenos las carnes rojas, pues obviamente también sabemos que, que son, son alimentos que generan acidificación y que generan procesos oxidativos. Así que tenemos la posibilidad de regresar a proteínas vegetales, tal vez a pescado, si es un pescado pequeñito, de buena calidad, hacer una dieta pisitariana, es decir, basada en pez y en pescado. Sin embargo, por el acceso tan difícil a, a, a peces de, de buena calidad en este momento en muchas regiones del mundo, especialmente por la contaminación del mercurio, pues tenemos la posibilidad también de recurrir a otra fuente de proteínas, carnes blancas de buena calidad el pollo, pero claro, eh, no puede ser un, un pollo eh, levantado en las condiciones eh, lamentables en que explotamos el mundo animal generando Toda esta producción de carne en serie tendría, y esto yo reconozco que es difícil, tendría que ser pollos levantados de una manera sana. ¿sí? Lo mismo los huevos, los huevos son extraordinarios, pero si la nutrición de los animales no es una nutrición sana, los huevos van a ser un, unos huevos de mala calidad. Y, igualmente ocurre con buena parte de la fuente de otros cárnicos porque es, es el proceso de procesamiento el que está alterando toda esta cadena alimentaria. Así que la propuesta es una dieta pisitariana, una dieta en la que nosotros recurramos a las legumbres, a los vegetales, a las verduras, a, las, a, los, a los cereales, a los granos de, integrales de buena calidad. Y también eh, debemos saber que con la dieta realmente nosotros estamos esencialmente nutriendo nuestro microbioma, especialmente nuestra microbiota y de la calidad de nuestras bacterias. A nivel intestinal va a, detener, va a depender la calidad de la vida. Hay muchas propuestas maravillosas disponibles para todos sobre qué es una dieta antiinflamatoria. Pues bien, recomendemos de una vez para esta autogestión que nosotros recurramos a todo este material gratuito que ya está disponible en la web a propósito de la dieta antiinflamatoria y que modifiquemos nuestros hábitos dietéticos como una forma maravillosa de gestionar nuestra energía.